Saludo a los miembros del Presidium y a todas y todos los invitados que nos acompañan de las entidades federativas, los órganos internos de control y a las personas servidoras públicas de esta dependencia. Sean todas y todos bienvenidos a la Secretaría de la Función Pública. Hoy nos reunimos para cerrar la campaña permanente del Día por la Integridad y reconocer el trabajo de cada uno de ustedes ha realizado en la promoción de la integridad como piedra angular en la que el servicio público debe sustentarse. Agradezco a todas las personas que desde sus trincheras han apoyado esta tarea en pos de reivindicar el principio de la integridad en nuestro trabajo diario y reconocer a las servidoras y servidores públicos que trabajan persuadidos de que su esfuerzo diario es por el bien de nuestro país y que para ello cada acción cuenta. Después de toda una vida dedicada al servicio público, estoy convencida de que la gran mayoría de quienes laboramos en las instituciones de los tres poderes de la Unión compartimos una pasión y vocación de vida y vemos al servicio público como una vía para cambiar positivamente la realidad de nuestra comunidad y construir el México que tanto anhelamos. Este es el espíritu detrás de la iniciativa de institucionalizar el Día por la Integridad, reafirmar el compromiso por el servicio público y así recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Como ya se ha señalado, la campaña del Día por la Integridad fue lanzada por la Secretaría de la Función Pública el 8 de diciembre de 2017, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción y de la Semana Anticorrupción de la Administración Pública Federal. Esta iniciativa se sumó al claro mensaje de las Naciones Unidas en el sentido de que resulta prioritario que los gobiernos realicen actividades para reflexionar y atender el fenómeno de la corrupción. A partir de este momento, hemos conmemorado los días 9 de cada mes el Día por la Integridad, generando espacios de reflexión. En los últimos 12 meses se convocó a la academia, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos a 11 encuentros denominados Diálogos contra la Corrupción, los cuales fueron espacios en que los especialistas del más alto nivel desmenuzaron este fenómeno desde múltiples aproximaciones y disciplinas. Además, la conmemoración mensual del Día por la Integridad estuvo acompañada de acciones específicas contra esta problemática. En concreto, la Secretaría de la Función Pública colaboró con más de 20 instituciones y organizaciones en el desarrollo de proyectos y estrategias en materia anticorrupción. Por ejemplo, en el primer evento de este año presentamos el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, sobre el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, mientras que en marzo, con la colaboración de la Secretaría de Salud, se publicó el Protocolo de Actuación para la Prevención de Responsabilidades Administrativas en materia de trasplantes y donación de órganos. A la iniciativa de conmemorar el Día por la Integridad, se sumaron los órganos internos de control y los entes de control interno de las entidades federativas, con lo que se amplió considerablemente el alcance de la campaña y se replicó la conversación en la materia en todo el país. Resalto estas acciones con la finalidad de dejar constancia de la forma en la que este tipo de iniciativas catalizan la coordinación entre distintas instituciones públicas y permiten la creación de acciones específicas para el combate contra la corrupción desde una visión preventiva. En este sentido, como una última acción de esta campaña, presentamos el Radar Anticorrupción.
Esta es una herramienta clara, precisa y didáctica, con la finalidad de empoderar a la ciudadanía, así como a las y los servidores públicos, pues les brinda información oportuna para que conozcan y sean capaces de detectar las faltas administrativas previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se trata de una herramienta diseñada con el objeto de disminuir la brecha entre los tecnicismos jurídicos y el lenguaje ciudadano, un catálogo claro y completo de aquellas conductas contrarias a la ley, en un formato que lo hace práctico y sencillo, tanto para el servidor público como para la ciudadanía. Todas las faltas administrativas en un mismo lugar, al alcance de cualquier persona. Los invito a difundir este radar anticorrupción en sus instituciones a través de los distintos formatos que les fueron ya entregados y divulgarlo como un mecanismo de gran utilidad para la sociedad y quienes laboran en el servicio público. Esta iniciativa nos permite reiterar que en el combate a la corrupción, todas y todos somos parte de la solución. Para concluir, me congratulo informarles que a partir de los resultados de esta campaña, el Día por la Integridad será celebrado no solo por la Secretaría de la Función Pública, sino por la totalidad del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que el Comité Coordinador aprobó de forma unánime institucionalizar el Día por la Integridad en todos los entes que lo componen. De esta manera, el 9 de cada mes, seguiremos impulsando que el valor de la integridad permanezca en el centro de la conversación, como un llamado a la reflexión sobre nuestra posición en tanto servidoras y servidores públicos y nuestro compromiso con la sociedad. Amigas y amigos todos, ser íntegro es más que un medio para servir a nuestro país, es un fin en sí mismo. Ser íntegro implica direccionar nuestra conducta hacia el bienestar general y resistir todo tipo de presiones e incentivos que le representen perjuicio alguno. Ser íntegro es adoptar una conducta permanente contra la corrupción en cada una de las acciones que tomamos. Ser íntegro es ejercer el poder público con responsabilidad, sin abusos, venganzas, ni miramientos políticos, partidarios o personales. Ser íntegro es someterse a la ley como el único camino aceptable para ejercer el poder público y conducirse en todo momento en apego a los principios establecidos en el marco jurídico nacional. Ser íntegro es aceptar la justicia, la transparencia, la honestidad y la ética como virtudes propias de un servidor público. Ser íntegro es servir a México escuchando las voces de todos, abriendo las instituciones al escrutinio y rindiendo cuentas claras de nuestro actuar. Ser íntegro es, en conclusión, es poner en el centro de la toma de decisiones a la ciudadanía y como brújula la redignificación del servicio público. A todas y a todos, mi agradecimiento por su apoyo. Quiero hacer una mención muy especial en el marco de este evento al licenciado Dante Preiser, quien ha sido titular de la unidad de vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción. A quien, a él y a su equipo que también lo acompaña, se le debe todos los resultados obtenidos hasta el día de hoy, con el apoyo también de todos y todas ustedes. Gracias. ¿Y qué les puedo decir? Que sigamos impulsando la integridad como principio, eje de la gestión pública. Muchas gracias.